¿Quiénes estamos ahora? Bueno, quizá la opción para compartir el sonido dejó de funcionar debido a un error inesperado. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Somos 8 participantes, así que vamos a empezar esta segunda sesión, o perdón, primera sesión de los seminarios. Quisiera invitarlos a que se presenten, por favor. Puedo verlos a todos en unos iconos. Les dije ayer que no tengo mucha experiencia todavía con este tema del Skype. Así es que, por favor, si se presentan, cada uno, rapidito, su nombre nada más. Hare Krishna, Rohini Kumar Das. Jai, Rohini. Hare Krishna. Manenitya. ¿Quién más? Hare Krishna, soy Roy Ramananda. Ramananda Roy. ¿Quién más? A ver, ¿quién más está por ahí? Hare Krishna. José David está por ahí mandando mensaje, me parece. ¿No hay audio? Hare Krishna, Maru. Hay unos gallitos por ahí. ¿Me lo escuchamos bien? Muy bien. Entonces, somos 8 participantes de 10, ya que me imagino algunos se van a integrar en el transcurso del seminario. Les doy la bienvenida a todos.
¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, bravo. Ok, porque es sí. Sí, bravo. Muy bien. Entonces, vamos a recordar rápidamente lo que fue el día de ayer, lo que hicimos el día de ayer. Ya, empezando, bravo. Muy bien. Esta es la hoja de presentación. Hay un gallito. Bueno, esta es la agenda que hicimos ayer, los 5 puntos que tratamos, normas de convivencia, que al final establecimos unos valores para el seminario. Hablamos de los seminarios, la carga horaria, el conversatorio, en real, porque fue el primer conversatorio que hicimos. Voy a decir rápido todo esto. Y hablamos de las normas de convivencia, que las establecimos con el grupo que estuvimos ayer. Algunos no estuvieron presentes, pero la mencionamos. Hablamos de la puntualidad. Dijimos que íbamos a empezar el seminario a las 4 en punto, hora peruana. En Paraguay son las 6 de la tarde. ¿Sí? Y. Okay. Hablamos también de una tolerancia de 5 minutos. Nosotros vamos a estar conectados siempre 5 minutos antes de las 4, quizás un poquito antes, y vamos a iniciar un kirtan, aquellos que quieran. El kirtan hoy de 5 minutos me quedó muy chiquito, así es que vamos a iniciar un kirtan quizás unos minutos antes de las 4 para aquellos que quieran participar. Y vamos a terminar en punto a las 6 de la tarde, hora peruana. En Paraguay tenemos varios participantes. En Paraguay es a partir de las... A partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Ya? Así es que... hablamos del respeto, de respetar, digamos, los puntos de vista de cada uno, de tratar de no imponer nuestras ideas. Hablamos de la sinceridad y la honestidad para participar en este seminario. Hablamos de la tolerancia también y de la comunicación. Dijimos también que íbamos a respetar si es que alguien decidía no participar, dando su punto de vista o algo así. ¿Ya? Entonces... Hablamos de los seminarios que vamos a dar en este periodo de cuarentena en varios países. Y hablamos, vamos a mover esto de aquí porque, ok. Hablamos de este seminario con el que vamos a empezar, que son de 3 sesiones. Otro seminario con el que vamos a continuar, que es de 2 sesiones, el seminario de adoración. Y... el seminario principal, que es Krishna como el Sol, que es de 4 sesiones. Y otras 3 seminarios de 1 sesión cada uno, como abejas o moscas, avatares y anartas. Esto lo explicamos un poquito ayer. Este es un tema de ayer, en realidad. Así es que vamos a darle. Luego definimos lo que era la carga horaria para los días de este seminario. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con la primera sesión del curso o del seminario de etiqueta Vaishnava, jueves 19. Vamos a continuarlo este sábado 21 y el martes 24 es la última sesión de este seminario de etiqueta Vaishnava. Así es que este es un resumen de lo que hicimos ayer. Ayer hablamos, también tuvimos nuestro primer conversatorio y hablamos un poquito de la situación actual y también de lo que significa esta situación de la pandemia mundial. Entonces, vamos a iniciar este seminario de hoy. Esta es la hoja de presentación. Aquí tenemos, las direcciones tanto de Skype como de Gmail para aquellos que quisieran conectarse en el futuro. Jai, Shri Krishna Balaram Ji Ki. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí.
Okay, muy bien. Entonces aquí, bueno, estamos haciendo estos seminarios en este periodo de cuarentena, y esto es una ofrenda a nuestro maestro espiritual, Su Santidad Haruma Pishak Swami, a quien ofrecemos nuestros respetos. No aquí anda timirando hacia aquí anjana salaria, chakshurum militan jena tasmay shri gurave namaha. Quienes sepan las oraciones pueden acompañarnos. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Hanumat Prishak Swami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gaurabani Prashanine Nirvishesha Sunevadi Prachate Satanine Panchakalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyavasha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namah. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadhiko Guru Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, aquí tenemos a nuestras señorías, Su Santidad Haruma Pishak Swami, Srila Prabhupada. Es Giriraj Govardhan. Es una Shila, Govardhan Shila, que nos regaló misericordiosamente Prabhu Pushpa. Y esta es la blanquita, es la Shila de Pushpa Prabhu, que está en Vrindavan, nos la dejó para adorarla. Narsinghadev y Krishna Balaram, de nuestro altar, a quienes ofrecemos esta ofrenda. Seminario Bhakti Sahasrar o Etiqueta Vaishnava. En esta ocasión, en la primera sesión, vamos a tratar acerca de la introducción, y el título es La Inspiración de Sanatan Goswami. Como sabrán, el mayor tratado Vaishnava, de etiqueta Vaishnava, valga la redundancia, está escrito por Sanatan Goswami, y él recibió, por supuesto, la inspiración del señor Chaitanya Mahaprabhu. Así que eso lo vamos a ver luego. Vamos a iniciar este seminario, que va a durar 3 sesiones. Hoy es la introducción. El día sábado vamos a hablar acerca de los Vaishnavas, la etiqueta con el Guru y con los devotos. Y el día martes, el próximo martes, vamos a hablar acerca de la etiqueta, digamos, en la limpieza, que es muy importante, y en el templo. Y hay otras categorías de etiqueta Vaishnava, pero eso lo vamos a mencionar en el curso de Archana, etiqueta con la deidad, y en el curso de Krishna Surya Sama, etiqueta en el Kirtan y la asociación. Muy bien, entonces vamos a darle rápido. Este es un afiche que hicieron unos devotos, no sé en qué año, no recuerdo. Acá dice domingo 24 y 31 de enero. Esto lo hicimos en el templo de Chosica, en el templo del entendimiento en Chosica. Y como sabrán algunos, este seminario de etiqueta Vaishnava lo estamos realizando ya varias veces, en distintos lugares, en el Cusco, en Arequipa, en Lima, Chosica. Bueno, ahora esta es la primera vez que lo estamos haciendo online, y espero que sepan entender nuestras dificultades iniciales, nuestra inexperiencia con el tema online. Así es que, pero básicamente este seminario de etiqueta Vaishnava está basado en los encuentros que tuvo Sanatan Goswami con el señor Chaitanya. Esto está referenciado en el Chaitanya Charitamrita, en el Antya Lila. Y trata, bueno, de los aspectos de la conducta de los devotos,
y todos esos principios básicos de etiqueta y de conducta han sido recopilados, especialmente por nuestra persona, han sido recopilados por todos estos años, ya son más de 5 años que estamos recopilando estos principios básicos, especialmente del néctar de la devoción de Srila Prabhupada. Como sabrán, en el néctar de la devoción hay una serie de principios y normas de conducta o de etiqueta, pero están, digamos, ubicados de una manera desordenada, y lo que hemos hecho nosotros es recopilarlos y agruparlos en categorías. Entonces, no solo del néctar de la devoción, sino también del Bhakti Rasamrita Sindhu, de Srila Rupa Goswami, y también especialmente del Hari Bhakti Vilas, como dijimos, el mayor tratado de normas de conducta para los devotos, escrito por Sanatana Goswami. Entonces, en este punto queremos decirle que quien quiera participar, como aquí no es presencial, no vamos a ver la mano levantada, dijimos que teníamos una palabra clave, que es Haribol. Cuando alguien diga Haribol, yo voy a parar de hablar, y si quieren hacer un comentario, alguna realización o alguna pregunta, lo puedo hacer en ese momento. Igual al final también hay un espacio para hacerlo, así es que pueden anotarlo si es que no quieren interrumpir, y al final lo pueden hacer. Ya, lo dejo a la voluntad de ustedes. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, acá tenemos una imagen de... ¿Quién es? Nanda Maharaj. ¿Y quién está ahí? Es Krishna Balaram, ¿verdad? Krishna Balaram. Uno parece que es uno de los pastorcillos. Quizás madre... Quizás no es... Nanda Maharaj, es Vasudeva, ¿no? Y quizás no es Vrindavan, es Dwarka. Esto va a depender del humor de quien pintó esa pintura. Pero en nuestro caso, vamos a definir la palabra etiqueta, ¿ya? Según algunas referencias, en este caso tenemos aquí la referencia que después la vamos a compartir con ustedes. Como dijimos en un momento ayer, que no solemos distribuir documentos o archivos antes del seminario, sino después, con la idea de que ustedes no tengan, digamos, la atención en escribir. Si es que alguien que no estuvo ayer está escribiendo o está apuntando algo de aquí, no es necesario, por favor estén completamente atentos, porque todo lo que estoy, digamos, hablando o está descrito acá en el PowerPoint, ustedes los van a encontrar en archivos. Después vamos a indicar cómo es que vamos a compartir esos archivos, ¿ya? Así es que por favor presten atención. Acá tenemos un link también que se los voy a dar después. Si aprieto el link, vamos a ir, es un vínculo, vamos a ir directamente a una página que va a abrir, es Wikipedia, donde se menciona aquí datos. Bueno, está abriendo recién la página, etiqueta, este es Wikipedia, ¿ya? Y bueno, yo tengo aquí también tengo aquí el enlace para que ustedes puedan ubicarlo muy pronto. Dice que etiqueta es una norma de conducta que imita las expectativas para el comportamiento social de acuerdo con las normas convencionales dentro de una sociedad, clase social o grupo, ¿no? Como muchas de las cosas, nosotros a veces evaluamos como muy malo, malo, bueno, muy bueno, ¿verdad? Todo lo podemos evaluar en base a esas categorías. Y la conducta también, la conducta humana.
Así es que hay algunas personas, algunos grupos de personas tienen mala conducta, otros tienen mala, muy mala conducta, otros buena conducta y otros muy buena conducta. En este caso, la etiqueta viene a ser el óptimo, muy buena conducta. El óptimo que marca la pauta para diversos grupos o una sociedad en particular de cómo deberíamos manejarnos, comportarnos, ¿no? El óptimo. Muy buena conducta. En Occidente existen muchas reglas de etiqueta social que siguen muchas personas, entre comillas, educadas, ¿no? Que son consideradas como damas o caballeros. Estas supuestamente personas educadas, consideradas así en nuestra sociedad occidental, no es un secreto, muchos de ellos transgreden los principios elementales de la verdadera educación y de la etiqueta social, que es decir, la veracidad o la falta de la verdad con su contraparte, la misericordia y su contraparte la violencia. Ustedes saben, la matanza de los animales, y no solo animales, también humanos, la limpieza o que en este caso es el sexo ilícito y la austeridad, la contraparte del consumir intoxicantes. Esta es una referencia de cómo es que nosotros muchas veces consideramos a muchas personas como supuestamente educadas, a veces le decimos damas, caballeros, pero según el Shastra, según los acharyas, las personas que no están siguiendo los principios de la religión no se les debe considerar como educados. Y a pesar de que estas personas puedan ser en la sociedad actual, moderna, occidental, puedan ser consideradas como profesionales o con algún cargo o posición social o político, si estas personas no están siguiendo los principios elementales que mencionan los shastras, ellos no deben ser considerados como personas educadas. Así es que, pero eso es, digamos, lo que se menciona como etiqueta. Vamos a ver qué dice el shastra. Bueno, en realidad esta clase, este seminario es una extensión o es un apéndice de una clase de Srimad Bhagavatam, que es, tenemos la costumbre de hacer estos seminarios siempre empezando con una clase de Srimad Bhagavatam, por eso cantamos la invocación al principio. No es necesario que repitan, yo lo voy a repetir solo, pero sí me van a ayudar a leerlo un poquito cuando vayamos al vínculo. Este es el Srimad Bhagavatam, canto 5, este es el capítulo 18, el texto 12. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchanaham sarvair gunaistatra samasate suraham harat avaktasya ikuto mahatguna manoratena sati bhavato bahi. Y ahora vamos a ir a la... Para aprovechar el tiempo, vamos a ir al vínculo que nos va a abrir ahí, directo al Vedabase. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, pero... Muy bien. Vamos a aumentarle un poquito la fuente, para que lo puedan ver mejor. Y un poquito menos. Sí pueden verlo, ¿verdad? ¿Se lee? ¿Alguien quiere ayudarnos a leer, por favor, la traducción? Palabra clave, Haribol. Haribol. Ok. Haribol. Ok. Nos ganó Ramananda ahora, Rohini Prabhu. Dale. Después... El cuerpo de aquel que ha adquirido devoción pura por la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, se manifiestan todos los semidioses con sus sublimes cualidades, como la religión, el conocimiento y la renunciación. Por otra parte, una persona sin servicio devocional y ocupada en actividades materiales no tiene buenas cualidades.
Incluso si es un adepto de la práctica del yoga místico o está empeñado en el honesto esfuerzo de mantener a su familia y a sus parientes, es seguro que será arrastrado por sus propias especulaciones mentales y tendrá que ocuparse en el servicio de la energía externa del Señor. ¿Qué buenas cualidades puede haber en esa persona? Y esta es la referencia. Ya, ya sí, muy bonito. Esta es la referencia shástrica en el Bhagavatam de lo que significa una persona educada realmente, ¿no? Hay otras referencias, por ejemplo, Chanakya Pandit dice que una persona educada es aquel que puede ver los objetos ajenos como si fuera excremento, que puede ver el sufrimiento de las personas como si fuera su propio sufrimiento, él lo puede sentir y puede relacionarse con las mujeres, excepto con su esposa, por supuesto, como si fuera su propia madre. Eso es lo que dice Chanakya Pandit de una persona educada. Y Prahlad Maharaj, en el mismo Srimad Bhagavatam, menciona que una persona educada es aquella que tiene conocimiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios y se dedica al cultivo y al servicio de ese Señor, ¿no? Así es que, pero aquí podemos encontrar detalles, ¿verdad? Dice que en el cuerpo de aquel que ha adquirido devoción por la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Las cualidades divinas que presentan los semidioses, ¿verdad? Que conocemos muchos, como la religión, el conocimiento, la renunciación, dice que se pueden alcanzar cuando uno empieza el proceso de archana, cuando uno comienza a adorar a la deidad. Bueno, puede surgir aquí una pregunta. Prabhu, entonces, ¿yo estoy desarrollando cualidades divinas porque tengo deidades en casa? Y cuando llevemos entonces el curso de archana, vamos a saber qué realmente es archana. Archana significa ofrecer como mínimo a 16 supacharas o elementos de adoración. Y eso es archana. Cualquier otro servicio que hagamos que esté lejos de esos ofrecimientos de upacharas es considerado como padasevana, no como archana específicamente. Padasevana es otro proceso de los 9 procesos del bhakti. Como sabrán, eso significa servir a los pies del loto del Señor. Que es, digamos, un estadio previo a la adoración de la Deidad. Pero cuando uno realiza Archana, empieza, dice el Pancharata Pradipa, a cultivar y a desarrollar cualidades divinas en él, ¿no? Pero acá, el Srimad Bhagavatam está mencionando que quien se ocupa en el servicio devocional, en sus otras 8 diferentes formas, especialmente en esta era de Kali, ¿no? Que es Sravanam Kirtan, Krishna Smarana, va a obtener las cualidades de Krishna. ¿Por qué? Y acá siempre ubicamos esta analogía del fuego, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, estoy haciendo una pregunta, qué pasa cuando nos acercamos al fuego? Sí, eso es lo que pasa. Si nos vamos acercando, empezamos a sentir calor y si entramos, nos volvemos fuego. Esa es, digamos, la explicación. Entonces, cuando nos relacionamos con Krishna, en sus diferentes formas del servicio devocional, el otro día, conversando con un devoto, me decía que si no estoy haciendo un servicio en el templo, no estoy haciendo servicio devocional. y generó toda una discusión filosófica, porque eso es medianamente cierto, ¿no? No es completamente cierto, porque los devotos que están practicando en casa, tienen deidades en casa, o que están haciendo sadhana en casa, también están haciendo servicio devocional,
Y muchas veces hay devotos que no tienen la facilidad de vivir cerca a un templo, y ellos, ¿qué sería de ellos si es que no tienen un templo? O sea, es que no practican servicio devocional. Entonces, es medianamente cierto, porque siempre un templo, que es, digamos, un lugar de peregrinaje, las facilidades para practicar servicio devocional por la atmósfera espiritual que existe en ese tirta, digamos que es mucho más fácil, y también por la compañía de otros devotos, ¿no? Pero eso no significa, digamos, que aquellos que practican en casa, los devotos de congregación, o aquellos que vivimos no tan cerca a un templo, no estemos practicando servicio devocional. Y eso va a depender también de la sinceridad de cada uno, pero en fin, el practicar servicio devocional en este Erekal, y especialmente el canto de los santos nombres, va a hacer que nos relacionamos con Krishna, y al relacionarnos con Krishna, igual que cuando nos acercamos al fuego, Krishna, que es la fuente de todas las cualidades espirituales y divinas, nosotros también vamos a adoptar esas cualidades en menos potencia, ¿no? Pero las mismas cualidades que Krishna. Y eso es un hecho. Por supuesto que no desde el principio, ¿verdad? No desde el inicio, ¿no? Cuando recién llegamos, no significa que el primer mahamantra que cantamos, a menos que seas un devoto puro desde el comienzo, no significa que ya están dentro de nosotros, o ya hemos desarrollado todas las cualidades divinas, ¿verdad? Así es que, entonces, vamos a ver, ahora sí, Rohini Prabhu nos puede apoyar a leer un poquito lo que dice Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Ya. Rohini Prabhu. Significado. Sí. ¿Puedes? La parte de arriba no la puedo ver bien. Ahí está. ¿Bajas un poquito? Ok. ¿Ya está bien ahí? ¿El significado? Un poco más. Ok. Sí. Ya. Ahí, perfecto. Significado de Srila Prabhupada. Como se explica en el segundo verso, Krishna es la fuente original de todas las entidades vivientes. El propio Krishna lo confirma en el Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 7, con las siguientes palabras. ¿También el sánscrito? No, vamos a ir al castellano. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una ardua lucha con los seis sentidos, entre los que se incluye mi mente. Todas las entidades vivientes son partes integrales de Krishna, y por lo tanto, cuando recuperan conciencia de Krishna original, en pequeña porción todas las formas combinadas de Krishna. Cuando alguien se ocupa en los nueve procesos del servicio devocional, Rapanam, Kirtanam, Rushmasmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasya, Satya, Atma, Vivekanam, se purifica. Esa persona tiene inmediatamente su relación con Krishna y recupera su calidad de consciente de Krishna. Ya, eso era lo que estamos hablando un poquito. Vamos a ir por ahí. Ok. Seguimos, Rohini, Prabhu. En el capítulo 8 del Adi Lila de Chaitanya Charitamrita se describen algunas de las cualidades de los devotos. De Sri Pandit Haridas, por ejemplo, se dice que tenía muy buena conducta y era tolerante
pacífico, magnánimo, grave. Además de eso, hablaba con gran dulzura y se esforzaba en convencer a los demás. Era siempre paciente y respetuoso con todos, y siempre trabajó por el beneficio de todos. En su mente no había duplicidad y estaba libre por conjunto de malicia. Como origen, todas esas cualidades pertenecen, pero por modo natural se manifiestan también en la persona que se hace devoto. Sri Krishna Das Kaviraj, el autor del texto, dice que Vaishnava se manifiesta con cualidades y que solo por la presencia de estas buenas cualidades se puede distinguir a un Vaishnava de uno. Krishna Das Kaviraj da la siguiente lista de 26 cualidades de Vaishnava. 1. Es muy bondadoso. 1. Es muy bondadoso con todo. 2. No es enemigo de nadie. 3. Es veraz. 4. Es ecuánime. 5. Nadie puede encontrarle defectos. 6. Es hablante. 7. Es manso. 8. Es siempre limpio. 9. Carece de posiciones. 10. Trabaja por el bien de todos. 11. Es muy. Siempre está entregado a Krishna. 13. No tiene deseos materiales. 14. Muy manso. 15. Es estable. 16. Controla su sentido. 17. No come más de tres carnes. 18. No está bajo la influencia de la energía y fusión de la testimonio. 19. Por no ser respeto por fin. Es sin ningún respeto para él. 21. Es muy grande. 22. Es misericordioso. Es ansioso. 24. Es poético. 25. Es experto. Es silencioso. Ok. Srila Bhaktivinoda Thakur, en su libro conocido como Sri Harinama Chintamani, cuando habla acerca de Sadhu Ninda, habla de las ofensas que debemos evitar cometer contra otros sadhus o Vaishnavas. Sadhu significa santo, ¿verdad? Entonces, él menciona al principio de que primero hay que definir al sadhu, eso es lo que él dice, primero hay que definir quién es un sadhu. Y entonces él menciona que un sadhu es aquel que tiene estas 26 cualidades que acaba de leer Rohini Prabhu. Pero él menciona que de estas 26 cualidades, 25 son consideradas como cualidades secundarias, es decir, que no todos los sadhus lo tienen, o que todos o algunos pueden tenerlas, o algunos están desarrollando esas cualidades, ¿verdad? Pero para ser un sadhu, una de esas 26 necesariamente tiene que existir en él, ¿no? Que es la de, acá dicen la número 12, que siempre está entregado a Krishna, que depende, que un sadhu es aquel que se refugia en Krishna, ¿no? Aquel que depende de Krishna, aquel que está entregado a Krishna. Esa es la cualidad principal de un sadhu. Puede que las otras 25 no estén presentes en él, que estén en desarrollo, pero esta cualidad es, digamos, para que alguien sea reconocido como un sadhu, esta cualidad es principal, ¿no? Por eso es que muchas veces, y este es uno de los objetivos de este seminario de etiqueta Vaishnava, quizás el objetivo principal es nuestra conciencia en la relación con otros devotos, en la asociación con otros devotos. Y muchas veces, y especialmente en nuestras etapas iniciales, somos muy ligeros con los devotos.
y confirmado que se movió algo. Y esto es porque a veces nosotros estamos condicionados por la energía material y podemos ver el tiempo en tres fases, en el pasado, el presente y el futuro. Y cuando vemos al devoto, vemos en base al pasado, a su pasado, y en base al presente, ¿no? Eso nos pasa regularmente cuando evaluamos a un devoto, especialmente en los inicios, ¿no? Vemos a alguien que se está haciendo un bate, decimos, uy, pero este viene del Callao. Algunos peruanos van a entender eso. El Callao es una parte en Lima, es un puerto donde, digamos, hay mucha gente con malas cualidades. Y no todos, por supuesto, hay excepciones. Y hay muchos devotos del Callao aquí en Iscon, Perú. Así es que las reverencias para ellos. Pero cuando uno ve ese pasado, dice, uy, ese Bhakta, ¿no? Y digamos que vemos y evaluamos al devoto en base a esas tres fases del tiempo. Pero Krishna no ve a las personas, ni a los devotos, ni a las demás almas espirituales en base a estas tres fases. Krishna nos ve en su, digamos, en su perspectiva original. Él ve a todos como almas espirituales y él entiende de que ese devoto en un momento se va a elevar, va gradualmente, va a avanzar en su sendero espiritual y él se va a convertir de un principiante en un canista dikari, que es, digamos, la clase más baja de un Vaishnava, y después se va a elevar a Madhyama dikari hasta llegar a ser un devoto puro, un Uttama dikari. Así es que quizás estos sadhus en el principio, al adoptar el entregarse a Krishna, que es la doceava cualidad que la pueden ver ahí, esto ya los define como sadhus, y solo cuestión del tiempo, nada más. Krishna dice en el Bhagavad Gita Arjuna que incluso las personas, sus devotos que están ocupados en aparentes actividades pecaminosas, ellos por su práctica muy pronto alcanzan una paz perdurable. Así es que uno de estos objetivos en este seminario es aprender o reeducarnos, porque ya estamos bien formaditos, viendo los defectos de los demás, y tenemos que reeducarnos para empezar a observar las buenas cualidades de los demás. Por aquí vamos a encontrar seguro una de esas cualidades, ¿no? El hecho de observar solo mi maestro espiritual me decía que los devotos son como abejas, es decir, tienen miel y tienen veneno. Me decía, no trabajes con el veneno de los devotos, trabaja con su miel. Aprende primero a identificar su miel. Algunos tienen mucha miel, otros tienen poca miel, otros tienen un poquito de miel, pero todos tienen miel. Y no trabajes con su veneno, que algunos tienen poquito veneno y otros tienen bastante veneno. Y digamos que el proceso mismo va a hacer que ellos vayan liberándose de ese veneno. Para nosotros, este seminario es el hecho de liberarnos de ese veneno, de ver los defectos y las malas cualidades de los devotos. Eso es ofensivo, muy pecaminoso, ver a un devoto en base a su pasado o a un presente, digamos que nuevo, porque es de repente un bhakta, ¿ya? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Un comentario, alguna realización? Haribol. Sí, Prabhu. El punto 7 es manso y con el punto 14 es muy manso. O sea, ¿cuál es la distinción? Ah, interesante. No lo sé. Digamos que muchas veces estas páginas del Veda Base está en construcción y a veces hay una no tan buena, para no decir mala, una no tan buena traducción, ¿ya? Yo veo aquí, por ejemplo, que en el número 2
dice no es enemigo de nadie. Y por ejemplo, en otras traducciones se menciona que el devoto no es desafiante. Tiene mucho que ver, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, sinceramente no lo sé. Si alguien lo sabe, pero podemos dejarlo como tarea para todos, averiguar eso, ¿les parece? Si es que alguien sabe, puede hablarlo ahorita, ahora mismo. Y si no, lo dejamos como tarea, investigar un poquito si son cualidades similares, que no debería serlo, ¿no? Y parece ser ahí una dificultad de la traducción, ¿ya? Pero básicamente el punto, Ramananda Prabhu, lo dejamos entonces como tarea, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, pero está bien. Okay. Otro comentario más. Sí. Acerca de que nadie puede encontrar defectos, nadie puede encontrar defectos cuando se refiere a otro Vaishnava puro, porque los karmis son especialistas en encontrar defectos. Sí. Con los devotos neófitos, ¿no? Sí. Están detrás de eso. Sí. Justamente esta clase de cursos que son del nivel Anartha Nivritti ayudan al devoto a elevarse de Kanista Dikari, donde el devoto normalmente ve puros defectos, no ve cualidades, a elevarse de ese nivel de Kanista Dikari al nivel de Madhyama Dikari. En el nivel de Madhyama Dikari el devoto va a ver defectos porque él sabe reconocer, tiene una perspectiva más clara que un Kanista Dikari. Él puede identificar quién es un Kanista, quién es un Madhyama, y tiene una, digamos, un vislumbre, ¿cómo se puede decir? Una luz lánguida de quién es un devoto puro, porque se menciona en las escrituras que solo los devotos puros pueden reconocer a otros devotos puros. Y a pesar de que también se considera en el Shastra de que el Madhyama Dikari ya es un devoto puro, él todavía no es muy experto en reconocer a otros devotos más elevados como Uttamas Adhikaris, ¿no? Pero sí, los karmis o bikarmis, en muchos de los casos, la gran mayoría, o digamos que la gente ordinaria, que no es religiosa, que no practica principios religiosos, tiene esta tendencia solamente a enfocarse en los errores o en los defectos de los demás. Pero en el caso, nosotros estamos hablando en el caso de los devotos, es una muy sana costumbre y una muy buena cultura empezar a vivir con esa cultura de solamente relacionarse con la miel de los devotos y no con el veneno, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a volver. Sí. Tío, no es una pregunta, pero primero disculpe por la tardanza, pero se cayó un árbol en mi casa y tuve que hacer cosas en su partida, pero aquí estoy. Ok, no problem. Y, ¿verdad? Desde la posición de artista de otros, ¿cómo podemos ver a qué nos puede, digamos, ayudar a hacer nuestro proceso, qué en nuestra posición, sin tres efectos? O sea, ¿cómo elegir a quién asociar con quién? Sí, José David. ¿Todos lo escucharon bien? Yo tengo dificultades para escuchar a José David. ¿Todos escucharon la pregunta? Quizás podrías, José David, quizás podrías escribirla en el chat, la pregunta. Ah, ya, ahí está Sergio, está Sergio. ¿Está con cita, Sergio? Ah, ok. Ya, Arigol. Sergio es mi yerno, así se dice. Sergio es mi yerno, para aquellos que no conocen, cita es mi hija, su esposo.
Ok, mientras José David va, yo entendí un poco de lo que él estaba haciendo la pregunta. En el nivel canista de Ikari, es muy difícil que el devoto pueda identificar el nivel de otros devotos. El Shastra dice que no se puede, o sea, ni siquiera él mismo sabe en qué posición se encuentra. ¿Ya? ¿Qué esperanza tiene el canista de Ikari? Asociarse con devotos más elevados que él para poder avanzar al siguiente nivel, que es Madhyama Adhikari. Esa es la esperanza que tiene el canista Adhikari. Y no involucrarse con otros canistas Adhikaris, digamos, que tienen la cruel costumbre de, digamos, cometer ofensas con otros devotos. Si te involucras con esa asociación y con esa actitud, entonces, digamos, no va a avanzar, no va a haber avance en encender el servicio devocional. No se pierde lo que uno alcanza, pero las ofensas con otros devotos degradan al punto en que uno puede perder su conciencia de Krishna por un tiempo, incluso por vidas. Así que está bien, José David. ¿Sí? ¿Lo escribiste? A ver, Rohini Prabhu, sí, tiene acá el Srimad Bhagavatam y está viendo el 7 manso y el 14 muy manso, sí. Ajá, bueno, sí, parece que está la respuesta, la que dimos, ¿verdad, José David? ¿Está bien? ¿Sí? No tenemos el audio, José David. Vamos a continuar, si nos puede responder. Ok, acá está, podemos ver la pantalla todos. Muy bien, vamos a continuar entonces con el PowerPoint, y eso fue, vamos a hablar un poquito de lo que significa entonces Sadashar. El Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami describe la etiqueta Vaishnava como Sadashar, o la conducta ejemplar de un devoto puro, ya que nada puede tener éxito sin Sadashar o etiqueta. Cada acción debe ser ejecutada con la etiqueta apropiada. El corazón de una persona santa está libre de contaminación. La manera de actuar de una persona santa se conoce como Sadashar. Y nuevamente aquí tenemos un enlace donde ustedes van a poder encontrar, después se los voy a compartir. Aquí hay referencias de Srila Prabhupada, esta página está en inglés, la vamos a traducir para aquellos que no entendemos inglés. Ya, y acá vas a encontrar una serie de referencias de Srila Prabhupada en algunas conferencias, cartas, donde él explica qué significa Sadashar. Sadashar, dice Prabhupada, son estas cuatro cosas, dice, no sexo ilícito, no intoxicación, no comer carne, no jugar, tomando un baño tres veces, levantarse temprano en la mañana. Esto se llama Sadashar. Estas son calificaciones brahmínicas, dice Srila Prabhupada. En otra dice que Sadashar significa, o Sat, que es esta palabra Sadashar, bien, es una palabra sánscrita, compuesta, ¿verdad?, de dos palabras en realidad, que es Sat y Achar. Sat, como ya sabemos, significa gentil, dice Prabhupada. Prabhupada, muy experto en la prédica, ¿no? Sat viene de sadhu, ya esa palabra sánscrita, nosotros investigamos. Esta primera palabra, sat, viene de sadhu. Y achar significa comportamiento. No comportamiento cualquiera, sino significa, achara significa buen comportamiento, ¿no? El comportamiento de un caballero. El diccionario, el sánscrito, menciona el comportamiento de un brahmana, ¿ya? O de un santo, de un sadhu.
que precisamente es esta palabra, sad, se refiere, sadhu. Sadachar significa el comportamiento de un sadhu, ¿no? O el comportamiento de un caballero, como dice aquí Srila Prabhupada. Yo les voy a dejar este link en los archivos que después vamos a compartir, para que ustedes puedan buscar y digamos, enriquecer su conocimiento acerca de esta palabra. Nosotros vamos a volver a la proyección. Esto también es mencionado, esta parte de aquí, no sé si pueden ver mi cursor, es mencionada en el Manu Sanhita, ¿no? Se menciona en el Manu Sanhita que todas las empresas, y vamos a llamarle empresas, no en el concepto moderno, que se refiere a solo a negocio, sino me refiero a, y se refiere también el Manu Sanhita, a cualquier proyecto que emprenda una persona, se menciona en el Manu Sanhita que no es exitosa esa empresa o ese proyecto si es que esa empresa no se realiza con la etiqueta apropiada, ¿ya? O sea, no tiene bendiciones de la divinidad si es que no es ejecutado con sadachar o la etiqueta apropiada, la conducta apropiada, ¿no? Y como dijimos ya, que sadachar se refiere a la conducta de una persona santa, ¿ya? Entonces, no sé si es que alguien quiera comentar algo más, alguien sepa algo más acerca de sadachar. Este seminario se llama Bhakti Sadachar, que no solo es referencial a una persona brahmínica, un brahmana o un santo, con buena conducta, como ya lo leímos en Srimad Bhagavatam, sino se refiere a un devoto del Señor, que, bueno, él tiene una conducta ideal. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien? El silencio yo lo interpreto como un no, así que vamos a continuar. Ya, él es Sanatana Goswami. Y entonces vamos a continuar con este seminario, que es la primera sesión, es una introducción, básicamente para saber qué significa etiqueta, o qué significa sadachar, o qué significa etiqueta Vaishnava, ¿no? Enlazando esos conceptos. Y dijimos que este seminario de etiqueta Vaishnava estaba basado en los encuentros que tuvo Sanatana Goswami con Señor Chaitanya, así es que esta primera sesión se titula La inspiración de Sanatana Goswami, y vamos a ver de qué trata eso. Y la referencia es el Ante Alila del Chaitanya Charitamrita, el capítulo 4. Yo les voy a dejar el enlace, vamos a ir directamente al enlace, porque hay un resumen muy bonito, muy, muy lindo, diría yo, escrito por Bhaktivinoda Thakur, ya, referente a este capítulo 4 de la Ante Alila, donde él dice, Bhaktivinoda Thakur dice, que Srila Sanatana Goswami, pueden verlo, ustedes pueden leerlo bien, yo puedo hacer crecer esta pantalla un poquito para leerlo mejor, como la caperucita roja. Ok. Dice, en su Amrita Prabaja Vasya, Bhaktivinoda Thakur ofrece el siguiente resumen del capítulo 4. Srila Sanatana Goswami viajó solo de Mathura a Jagannath Puri para ver al señor Chaitanya. Como sabrán, Mathura está en la zona centro de India. India es un subcontinente, es muy grande, es un país grande. Y la zona centro... digamos, se ubica Delhi, Mathura, Vrindavan. Y Jagannath Puri está más para el sur, ¿no? Aquellos que han ido a India pueden confirmar eso. Así es que no es un recorrido, India no ser un país pequeño, sino por el contrario es un país grande. El recorrido de Mathura, Jagannath Puri, no es un recorrido corto, es un recorrido importante. Así es que
Sanatha Goswami, no sé cuántos días habrá tardado para ir de Mathura ya a Puri, y él quería ver al señor Chaitanya. Así que por bañarse en aguas insalubres y no haber podido comer todos los días lo suficiente, mientras cruzaba el bosque de Yarikanda, ¿alguien puede darnos alguna referencia de ese bosque? ¿Alguien sabe? El bosque de Yarikanda, famoso bosque de Yarikanda. Cuando el seminario es presencial, digamos, es más oportuno la participación, ¿no? Pero si alguien no sabe, yo puedo decir. El bosque de Yarikanda es ese famoso bosque que atravesó el señor Chaitanya en su supuesto recorrido a Vrindavan, y donde él hizo un Haninan con los animales del bosque, tigres, elefantes. Se dice que esos animales, por el contacto con el señor Chaitanya, ellos perdieron su conciencia animal y recobraron su conciencia original, de alma espiritual, aún estando en el cuerpo de animales. Y empezaron a repetir el santo nombre cantado por el señor Chaitanya, ¿no? Como qué extraordinario habrá sido esa escena, ¿no? Ver a tigres y elefantes con su timbre de voz original cantando el santo nombre, ¿no? Ni siquiera me lo puedo imaginar. Así es que cruzando ese bosque, Sanatana Goswami, quizás en una de esas fuentes insolubles, él tomó un poco de agua, estaba que se moría de hambre, y contrajo una enfermedad, sabemos que es una infección, ¿no? Que le causaba escozor en todo el cuerpo. Se dice en los versos siguientes que él tuvo como especie de ronchas en su cuerpo, heridas y brotes que botaban pus, y ese escozor era tan insufrible para Sanatana Goswami, incluso emitía un olor nauseabundo, esas heridas del cuerpo de Sanatana Goswami. Así es que él decidió suicidarse tirándose bajo las ruedas del carro de Jagannath en presencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él fue a Jagannath Puri y su intención era suicidarse. Eso es una especie de suicidio permitido, ¿no? Aunque el señor Chaitanya, en este capítulo ustedes pueden verlo, después yo les voy a dejar pueden leer todo el capítulo. El señor Chaitanya le dice a Sanatana Goswami que no hay ninguna manera de suicidarse, ¿no? Pero es conocido que es uno de los suicidios que usan algunas personas en una modalidad quizás inferior a la bondad, ¿no? Entonces, cuando Sanatana Goswami llegó a Puri, ¿ya? Pasó algún tiempo bajo el cuidado de Haridas Thakur. Namacharya Sri Haridas Thakur, que ya. Y una vez Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó la casa de Haridas Thakur y los encontró los dos, a Sanatana Goswami y a Haridas Thakur, y él se sintió muy feliz de verlo. El Señor dio a Sanatana Goswami la noticia de la muerte de su hermano menor, Anupama, que tenía una gran fe en los pies del otro, el Señor Ramachandra, era un devoto del Señor Ramachandra. Y un día Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo a Sanatana Goswami: tu decisión de suicidarte es resultado de la modalidad de la ignorancia. Nadie puede obtener amor por Dios mediante el suicidio. Tú has consagrado ya tu vida y tu cuerpo a mi servicio. Tu cuerpo, por lo tanto, ya no te pertenece. Ni tienes ningún derecho a suicidarte. Yo tengo muchos servicios que hacer mediante tu cuerpo. Quiero que prediques el culto, el servicio devocional, y vayas a Vrindavan a sacar a la luz los lugares sagrados perdidos. Dicho esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu se fue y Haridas Thakur y Sanatana Goswami hablaron mucho acerca de todo eso. Así es que aquí podemos ver la misión de Sanatana Goswami. Me refiero a que el señor Chaitanya, muchas de las misiones que él tenía, o razones por las cuales él vino
a este planeta, en Kali Yuga, muchas de esas misiones él no las hizo personalmente, sino las hizo a través de sus devotos, de sus asociados. Así como él no escribió nada prácticamente, tenemos referencia del Chikshastaka, y quizás una estrofa de una canción, el Hari Haraya Namakrishna Yadavaya Namaha Gopala Govindaram Shimadusudam, que es una estrofa que él solía cantar cuando hacía Harinam, digamos, compartiendo el santo nombre, el Hare Krishna Maha Mantra. Y es lo único que tenemos de referencia del señor Chaitanya. Por lo demás, él manifestó sus otras misiones, por ejemplo, cuando se trataba de hablar del rasa, él ocupó a Ramananda Roy, y cuando se ocupó de, digamos, de describir las glorias del santo nombre, él ocupó a Haridas Thakur, por eso es conocido como Namacharya. Pero en lo que se refiere a, digamos, a los detalles del servicio devocional, de cómo se practica y quiénes lo practican, él encomendó esa misión a Sanatana Goswami. Y como vemos aquí, también le encomendó sacar a la luz, es decir, descubrir o redescubrir los lugares de peregrinaje que estaban ocultos para ese entonces en Vrindavan. Hoy por hoy esos lugares ya han sido establecidos desde ese entonces y cuidados. Los que han ido al Santo Dam pueden dar fe de eso. Así es que vamos a regresar a la proyección. Entonces, como dijimos, Sanatana Goswami padecía esta enfermedad y decidió suicidarse. Él sentía mucha vergüenza de ver al Señor en esa condición. Incluso cuando llegó a Janapur y tenía que ir a la casa de Haridas Thakur, que se encontraba cerca del templo de Yaganapuri, él decidió ir no por el camino regular, el camino normal, por donde los sadhus y los puyaris del templo caminan. Él decidió no caminar por ahí, no ir a la casa de Haridas Thakur por ese camino, con el fin único de no contaminar a los devotos. Y decidió marchar por el otro camino, que es un camino un poco más largo, más dificultoso, que es caminando por la playa de Puri, ¿no? Donde en India ustedes saben que a veces los grados, la temperatura llega a 50 grados, entonces yo me imagino cómo será eso, porque aquí en la playa en Lima, en el sur, a veces llega a 30 grados y uno a veces no puede ni caminar, tiene que buscar tierra húmeda, mojada por la playa, para tomar un descanso, ¿verdad? Imagínense, se dice que Sanatana Goswami se hizo ampollas, él no se dio cuenta, pero su pie estaba lleno de ampollas por caminar por ese lugar, camino a la casa de Haridas Thakur, para ver al señor Chaitanya. Así es que, Sanatana Goswami le dijo al señor Chaitanya: soy de bajo nacimiento, en verdad soy de lo más bajo, estoy condenado, pues todas las características de los pecadores están en mí. ¿De qué sirve mantenerme con vida? Como sabrán ustedes, Sanatana Goswami estuvo un tiempo presionado por los líderes musulmanes, trabajando en el gobierno musulmán de su lugar. Y debido a eso, en la cultura Vaishnava en ese entonces, cualquier persona que tenía contacto o se asociaba o practicaba el proceso mahometano era considerado como un caído. Entonces, de esta manera se presenta Sanatana Goswami al señor Chaitanya. Y el señor Chaitanya le dijo: tu cuerpo es mi principal instrumento para realizar muchas funciones importantes. Con tu cuerpo llevaré a cabo muchas cosas. Tú tendrás que definir los principios básicos del devoto, del servicio devocional, del amor por Dios, de los deberes del Vaishnava y de las características del Vaishnava. Aquí ya el señor Chaitanya le está definiendo con detalles la misión de Sanatana Goswami.
Aquí pueden ver en la imagen, ustedes pueden ver esta parte. Eso es una... Se dice en el Shastra que Sanatana Goswami agarró paja del suelo, o hojarascas, o un poco de gras, un poco de pasto, como le decimos acá en Perú, gras, y se lo puso en la boca. Ese es un síntoma de humildad en la cultura Vaishnava. Y le ofreció reverencias a cierta distancia. El señor Chaitanya se acercó. Bueno, como sabrán, ahí también estaba Haridas Thakur, y Haridas Thakur hizo un comentario. Mi querido señor, le dijo el señor Chaitanya, Sanatana Goswami es muy afortunado, porque tú, una gran personalidad, le has aceptado. No puede haber nadie tan afortunado como él, le dijo Haridas Thakur, refiriéndose a Sanatana Goswami. Acá podemos ver la escena en que el señor Chaitanya abraza a Sanatana Goswami. Quizás esta es otra escena, pero pues la estamos usando para con este fin. Esta es la escena en la cual él se presenta con un char opulento. Pero esa es parte de otro pasatiempo. Se dice que cuando el señor Chaitanya abrazó a Sanatana Goswami, él se curó inmediatamente de todas sus penurias corporales. Así es que... Pero Haridas Thakur estaba glorificando ahora a Sanatana Goswami. Esto es muy importante porque estas secuencias del Shastra, de nuestros libros sagrados, son importantes porque sirven para reforzar nuestra idea de etiqueta, ¿ya? Saben que esta sesión de hoy es de introducción y básicamente el objetivo es lograr una buena conciencia, un buen entendimiento, un buen proceso del concepto de etiqueta Vaishnava. Así es que de las palabras de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dice Haridas Thakur, deduzco que quiere que tú escribas libros acerca de las conclusiones del servicio devocional y acerca de los principios regulativos, tal como se definen en las escrituras reveladas. Haridas Thakur le dice eso a Sanatana Goswami, ¿no? Deduzco que el señor Chaitanya quiere que tú escribas libros, le dice, que es una de las misiones principales de los Goswamis de Vrindavan. Aquí está Haridas Thakur y Sanatana Goswami, de la choza donde Haridas Thakur solía cantar sus rondas. Sanatana Goswami le contestó a Haridas Thakur, oh Haridas Thakur, ¿quién puede compararse a ti? Tú eres uno de los devotos personales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por lo tanto, tú eres el más afortunado. La misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por la que ha descendido como encarnación, es propagar la importancia del canto del santo nombre del Señor. Ahora, en vez de hacerlo personalmente, lo propaga a través de ti. Le dice Sanatana Goswami a Haridas Thakur. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Sigue diciendo Sanatana Goswami, algunos se comportan muy bien, pero no predican el culto de conciencia de Krishna, mientras que otros predican, pero no se comportan como es debido. Aquí vamos a parar un poquito, porque este es, la realidad de muchos de nosotros, de los ojos para afuera, es decir, mirando a otros devotos y también de los ojos para adentro, mirándonos nosotros mismos, porque desde los inicios nosotros hemos venido, y la gran mayoría ha venido con una cultura y con unos hábitos distintos a la cultura Vaishnava, a la cultura de la etiqueta Vaishnava, con malos hábitos, por decirlo así, y no nos sabíamos comportar. Incluso cantando nuestras primeras rondas o después de iniciado, incluso en la segunda iniciación, aún ahora mismo todavía mantenemos malos hábitos o conducta inapropiada, etcétera, etcétera.
Cada uno puede hacer una propia evaluación de sí mismo para evitar evaluar a los devotos al frente. Así es que, pero muchas veces, y por el empuje de los devotos y de Srila Prabhupada, hemos salido a predicar o estamos predicando en las calles, o online como ahora, o etc. Y acá se menciona que incluso hay gente que predica, o predica bien, pero no se comporta bien, o hay gente que se comporta bien, pero no predica, ¿verdad? También hemos visto eso, ¿no? Yo conozco muchos devotos que, wow, son como santos, pero ellos no predican mucho, predican con su ejemplo, ¿no? No son grandes personas elocuentes, quizás, o predicadores, pero son ejemplares en su vida misma, y eso es muy reconocido, digamos, por todos. Hay algunos devotos que incluso inspiran con su vida misma a otros devotos, y otros devotos, al verlos, al asociarse con ellos, se sienten muy inspirados, se cargan de energía incluso, incluso sin que ellos les digan algo, ¿no? Y lo contrario, a veces, para no hablar de otros, nos vemos nosotros predicando y nosotros mismos sabemos que en el fondo nos estamos actuando muchas veces las 24 horas o las horas que permanecemos despiertos, no actuamos bien, tenemos una mala conducta, así es que pertenecemos a esa categoría de los que predican pero no actúan bien. Pero Sanatán Goswami le dice a Haridas Thakur: tú cumples con los dos deberes en relación al santo nombre, es decir, a su práctica, ¿no? Con tu ejemplo personal y a la vez con tu prédica. Por lo tanto, eres el maestro espiritual del mundo entero, pues eres el devoto más avanzado del mundo. Este es un bonito ejemplo de lo que significa la relación de los devotos. En alguna parte, he perdido la referencia, en alguna parte del Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya menciona que incluso glorificar, porque en el Manu Sanjita se menciona que tanto glorificar como criticar no es debido. Ambas cosas no son buenas, se menciona en el Manu Sanjita. Pero el señor Chaitanya dice, en el Chaitanya Charitamrita, y queda pendiente la referencia, que incluso glorificar es opcional, pero crítica está prohibido. Cualquier clase de crítica, y no se refiere solo a los devotos, sino se refiere a todos los demás. Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, mencionaba que no critiques ni tanto a los devotos como a los no devotos. Él mencionaba así. Y el Manu Sanjita menciona que, por criticar, es decir, por observar los defectos de los demás, es una especie de asociación eso. Y ya sabemos que por asociación uno absorbe las cualidades de, las cualidades de con quien se asocia. Así es que cuando observo los defectos de alguien, y estoy absorbiendo sus defectos. Así es que mientras más medito en esos defectos, ustedes recordarán el pasatiempo de la prostituta y el brahmana, ¿no? Y así hay muchos otros pasatiempos. ¿Alguien quiere decir algo? Puede decirlo en cualquier momento, solo diciendo la palabra clave Haribol, ¿verdad? ¿Ya? No, soy un profesor inexperto online y me olvido de darle participación. Cuando hacemos seminarios presenciales, quizás tenemos mejor conciencia de eso. Entonces, si alguien quiere aportar, es
Espero que todos estén ahí presentes todavía, yo no me doy cuenta de eso. Veo la pantalla que ustedes están viendo. Muy bien. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki. Jai. Vamos a continuar. Había que decir algo, pero acabo de olvidar en ese momento. Entonces, mi querido Sanatan, dice el señor Chaitanya, aunque eres el liberador del universo entero, y aunque está los semidioses y los grandes santos se purifican al tocarte, el devoto se caracteriza por seguir y proteger la etiqueta Vaishnava. Mantener la etiqueta Vaishnava es el adorno del devoto. Menciona el señor Chaitanya Haridasa Thakur. Y esto lo dice porque el señor, porque Sanatana Goswami no quería acercarse al señor Chaitanya. Y tomó este gras del suelo y lo puso en los dientes, lo mordió y se tiró en dándavas, en reverencias. Y el señor Chaitanya le dice, mira, aunque tú eres muy puro, hasta los semidioses se purifican, dice, tú aún así mantienes la etiqueta Vaishnava, que es el adorno del devoto. Hemos escuchado muchas veces eso, ¿verdad? Que los devotos no tenemos joyas, ¿no? No tenemos joyas. ¿Y cómo es Parama Karuna? Y dan avaranam, ¿no? Aquellos que ofrecen upacharas entenderán. Cuando ofrecemos al Señor las joyas, y dan avaranam, es el mantra que se usa, ¿no? Upachara mantra. Y los devotos no usan joyas, apenas tenemos el kanti, una joya aquí, una cabacha, una shinja cabacha, tiene que ver todo devocional. Algunos devotos tienen algunas joyas, pero la joya más resaltante de los devotos es la etiqueta Vaishnava, su etiqueta, su manera de comportarse, ¿ya? Y eso también es considerado prédica, considerado sankhya. Hay un pasatiempo de San Francisco de Asís, que andaba con su asociado, su sirviente, y le dijo, bueno, hoy día prepárate, alístate, vamos a ir a predicar. Y salieron todo el día, y durante todo el día estuvieron visitando a diversos amigos allá en su lugar. Entraron a una casa, tomaron desayuno, compartieron, se despidieron, avanzaron, fueron a visitar a otros amigos, y así, y otros amigos almorzaron en casa de otros, y se retiraron, llegaron a casa de otros, se hizo de noche y regresaron. Y cuando regresaron, San Francisco le dijo a su asociado, dijo, hoy día fue un gran día de Sankirtan, un gran día de prédica. Y su asociado se quedó un poco confuso, y le dijo, pero maestro, yo no recuerdo hoy día que hayamos predicado. Hemos ido a las casas de los amigos y hemos compartido, hemos tomado desayuno, almuerzo y hemos hablado, ¿no? Y San Francisco le dijo, ¿eso es lo que recuerdas? Yo recuerdo haber predicado todo el tiempo. ¿Y por qué sí? Porque quizás la prédica más fuerte es tu conducta, la manera de actuar del devoto. Por eso se menciona aquí, el señor Chaitanya le dice a Sanatana Goswami que la etiqueta Vaishnava es el verdadero adorno del devoto. Y él sigue y le dice a Sanatana, le dice, cuando alguien rompe las normas de etiqueta, la gente se burla de él y de ese modo es vencido, tanto en este mundo como en el siguiente. Por seguir la etiqueta, has satisfecho mi mente. ¿Quién, si no tú, podría dar ese ejemplo? Porque el señor Chaitanya le está diciendo a Sanatana Goswami que él escriba acerca de etiqueta Vaishnava. O sea, cuando el señor Chaitanya le dijo a Ramananda Roy que hable acerca de raza, es porque Ramananda Roy estaba en esos asuntos. Y cuando le dijo a Haridasa Thakur que glorifique el santo nombre, es porque Haridasa Thakur estaba en esos asuntos, ¿no? De cantar el santo nombre constantemente. Y como Sanatana Goswami era un ejemplo
de devoto le dijo a él que escribiera acerca de eso. Sanatana Goswami le dijo, juntando sus manos, mi señor, me has ordenado que escriba un manual de instrucciones acerca de las actividades de los Vaishnavas. Pero yo soy una persona baja de nacimiento. No conozco la buena conducta. ¿Cómo podría yo escribir reglas autorizadas acerca de las actividades Vaishnavas? Y bueno, estos son versos seleccionados del mismo capítulo 4 de Lantia Lila. Sanatana Goswami le dice al señor Chaitanya que él por su parte no se sentía capaz. Esa es la cualidad de un devoto, ¿no? Como dijimos, de un sadhu. Puede que él no tenga las otras 25 cualidades, pero él, al tener esta cualidad de refugiarse siempre en el Señor, esa es la cualidad que lo define como un sadhu, ¿no? Más allá del tiempo. En alcanzar, o sea, me refiero más allá del tiempo, porque de repente él va a lograr todas las 25 otras cualidades que mencionamos al principio, pero al cabo de unos años, al cabo de un tiempo, ¿no? Y el señor Chaitanya le dice, bueno, el Sanatana Goswami aquí le está pidiendo al señor que le diga, que le dé unos consejos de cómo escribir ese difícil libro del comportamiento de Vaishnava. Y le pide, por favor, manifiéstate en mi corazón. Hemos escuchado también de Srila Prabhupada referirse, cuando le preguntaban acerca de sus libros, él decía que sus significados eran sus éxtasis espirituales. Srila Prabhupada siempre hacía esa referencia. O a veces él decía que en realidad él no los había escrito, que los había escrito Krishna mismo, que Krishna le había dictado. Y esto es lo que está haciendo Sanatana Goswami. Manifiéstate en mi corazón y dirígelo para que yo pueda escribir ese libro. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu le contestó, todo lo que quieras hacer, podrás hacerlo correctamente por la gracia del Señor Krishna. Él manifestará el significado verdadero. Le está dando sus bendiciones. Y de esta manera, luego de recibir también una sinopsis, porque el señor Chaitanya luego le hace un resumen de todo lo que tenía que escribir acerca de la etiqueta Vaishnava. Entonces Sanatana Goswami compiló ese famoso tratado de la etiqueta, que es el Hari Bhakti Vilas. En realidad Sanatana Goswami escribió apuntes como papelitos, digamos, y él tenía una serie de papelitos. Deben haber, si alguien ha leído el Hari Bhakti Vilas, es amplio, deben haber sido muchos de esos papeles. Por supuesto, un devoto siempre es ordenado, debería haber tenido ordenado, pero gracias a el trabajo de Gopal Bhatta Goswami y especialmente de Jiva Goswami, estos papeles son recopilados y, digamos, compilados en categorías y presentados como un libro, ¿ya? Gopal Bhatta Goswami y Jiva Goswami son considerados los editores de este Hari Bhakti Vilas, escrito por Sanatana Goswami, cumpliendo así la misión encomendada por el señor Chaitanya, ¿ya? Y también algunos puntos después han sido incluidos por Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, del cual nosotros tenemos un resumen, conocido como el néctar de la devoción de nuestro fundador Acharya Srila Prabhupada. Así es que esto ha sido la primera sesión titulada La Inspiración de Sanatana Goswami, la primera sesión de Bhakti Sahasrar, del seminario Bhakti Sahasrar, conocido como etiqueta Vaishnava en nuestro idioma. Así es que... ¿Ahí voy? Sí. ¿Parama, Prabhu? Hare Krishna, Prabhu, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Dandavat. Ya, Prabhu, mi reverencia, toda la gloria de la probada. Qué lindo lo que has leído, Prabhu, un pasatiempo hermoso. Y bueno, Prabhu... Ya, reverencias al yogui. Sí,
Hacer una pregunta de Bata. Ok. Yo ahorita acá también quería hablar. Una pregunta de Bata. No, las buenas cualidades. Esas cualidades. Paloma. Aparentemente uno las desarrolla. Paloma. De acuerdo al clic. Así que no. Ahí tenemos. ¿Me escucha ahora? No bien, no te escuchamos bien. Entrecortado. A veces el audio se corta, ¿no? Sí, esa es una de las debilidades de este programa Skype, de esta aplicación. Pero, bueno, mi pregunta era si las buenas cualidades se desarrollan o se despiertan, ya que también se habla de Jim Jacob, que despiertan almas dormidas, ya que tenemos originalmente amor por Dios. Entonces, ¿las cualidades se despiertan o se desarrollan? Una buena pregunta. Porque originalmente el alma espiritual, que es eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza, y por supuesto colmada de todas esas cualidades, cualitativamente igual que Krishna, sabemos que cuantitativamente no, porque no tienen las mismas potencias que Krishna, a saber, digamos que esas están presentes en el alma espiritual, en todos nosotros, pero cuando el alma espiritual cae al mundo material, y por la asociación, dice el Shastra, por la asociación o por la influencia de este cuerpo material, que es como un grillete, que es como una cárcel, que es como una jaula para el alma espiritual, el alma espiritual olvida su posición original. Y con el transcurso del tiempo se identifica cada vez más con ese cuerpo y olvida su posición original de alma espiritual. Entonces, ambas respuestas son válidas. Una, que las cualidades divinas están presentes siempre en el alma espiritual, y otra, que empieza a desarrollarse porque al olvidar su posición original, él tiene que empezar con su propio esfuerzo y su práctica del yoga, Bhakti Yoga, a desarrollar nuevamente estas cualidades, hasta que el alma se independice completamente de su posición material y se manifieste tal como es, ¿no? Como es realmente en el mundo espiritual, incluso dentro de este cuerpo material, en esta existencia material. Entonces ambas respuestas pueden ser consideradas como válidas acerca de si es que se desarrollan o están o son innatas. ¿Ya? Ahora, si queremos ser más detallistas, en algunas personas las buenas cualidades están, digamos, aparentemente presentes más que en otras, ¿verdad? Y su contraparte, o sea, las malas cualidades están aparentemente presentes más que en otras. Y eso se debe también al karma, al nacimiento previo, ¿ya? Se menciona que hay muchos factores, algunos factores que son como evidencias de actividades piadosas en la vida pasada. Y uno de esos factores, ahí se menciona que el buen nacimiento o la buena cuna, ¿verdad? Belleza, pero también se menciona educación. Y ya sabemos que toda esta conducta se refiere a la educación. Y entonces las buenas cualidades también vienen de una vida pasada por los actos piadosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Quizás tú quieres reforzar un poquito Parama Prabhu. Está perfecto, Prabhu. Maravilloso. Prabhu, sí. Siempre es bueno el cultivo de las buenas cualidades, porque al momento de asociarnos con devotos más avanzados, uno puede
aprender de ellos y cultivar las buenas normas y etiquetas de relacionamiento entre personas, ya sean devotos o no devotos, porque como explicabas, la crítica va para ambas, digamos, personas, ¿no? Entonces, las cualidades uno las despierta también porque uno empieza a recobrar una conciencia divina, una conciencia espiritual, y por lo tanto, esa conciencia al despertar hace que uno haga cosas que tal vez ni pensaba que era capaz de hacerlo, porque la voluntad de uno se va purificando y la exigencia dentro del sadhana va desarrollando, ¿no?, un perfeccionamiento, ¿no?, dentro de esta práctica espiritual. Pero muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo. Si alguien quiere aportar acerca de esa pregunta o replantear la pregunta. Ok, entonces hemos terminado con la sesión de hoy, que es la introducción de la etiqueta Vaishnava. Para mí muy importante entrar en la conciencia de lo que significan los conceptos, la parte etimológica de la conciencia Krishna, de la etiqueta Vaishnava. Así es que ahora yo los voy a invitar para la próxima sesión, la sesión número 2, que es este sábado, que cae sábado, sábado 21, vamos a tratar la segunda sesión, Vaishnavas, y ahí vamos a hablar acerca de la etiqueta con el maestro espiritual y ante los devotos. ¿Ya? Srila Prabhupada ki, ya. Entonces, esto es para el día sábado. Vamos a tener unos minutos previos para poder hacer un kirtan, que es necesario hacerlo antes del seminario. Vamos a empezar 4 y 5 en punto, 4 y 5 en punto ya con la proyección del seminario en sí, ¿ya? Nuevamente recordamos un poquito que vamos a apreciar toda la participación de todos y con mucho respeto, sin burlarnos de nadie. Y digamos que esto ha sido todo por hoy.